Indignación, molestia y preocupación causó la presentación de las conclusiones técnicas del Plan Maestro de Manejo de Cauces de la Cuenca del Río Rahue ante una cincuentena de vecinos que participaron la noche de este miércoles 4 de septiembre en Osorno en una reunión organizada por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y presentado por Martín Valenzuela, inspector fiscal de dicha repartición. En la convocatoria se presentaron los datos que dan cuenta de la ubicación de las líneas de inundación que afectaría a los residentes de los sectores aledaños al río Rahue. Este estudio determinó las líneas de inundación para 100 años de periodo de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Son las zonas de la ciudad de Osorno que se verían inundadas por una crecida de hasta 100 años de periodo de retorno, es decir, la que ocurre en promedio una vez cada 100 años. Y dentro de esa zona de inundación quedan amplios sectores de Pampa Alegre y de Parque Martínez, de los cuales nosotros vamos a proponer al municipio que en la actualización del plan regulador queden como zonas de restricción. Las zonas de restricción son definidas a fines de establecer los puntos que eventualmente podrían verse afectados con inundaciones y sobre los cuales no debiera ser considerado como apropiado a la hora de construir conjuntos habitacionales. Actualmente este estudio define los puntos de inundación como inapropiados en un amplio sector del Parque Martínez y de Pampa Alegre, lugares donde actualmente residen miles de familias osorninas que podrían ver sus viviendas afectadas con una inundación que podría ocurrir entre el día de hoy y los próximos 100 años. Veamos cómo podemos remediarlo, se pregunta el estudio. El estudio dice, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en el sector de Parque Martínez? En el sector de Parque Martínez hoy día existe una defensa fluvial. ¿Esa defensa fluvial se puede levantar para que el río no la inunde con esa crecida de 100 años? Sí, se puede. Hay que levantarla en un metro. Pero toda la agua lluvia que se acumula detrás de la defensa no hay cómo evacuarla. Por lo tanto, la gente de Parque Martínez hoy en día, de hecho, se inunda no porque el río se salga y desborde el muro que existe ahí, sino que porque las aguas lluvias no tienen factibilidad de conducirse al río, precisamente porque el muro que defiende de las crecidas del río es el mismo muro que impide que las aguas lluvias salgan hacia su receptor natural, que es el río Rahue. Por tanto, ¿cómo se soluciona eso técnicamente? La respuesta técnica es, habría que construir algo que se llama una planta elevadora, que en el fondo es un sistema de bombas que captan todo el agua que viene por la población y le meten presión, la impulsan y la tiran al río por encima del muro. ¿Eso se puede construir? Sí, se puede construir, pero tiene un costo que es altísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el punto de vista del análisis de rentabilidad social que se hace en el Sistema Nacional de Inversiones, esas iniciativas, las que podrían técnicamente solucionar el problema, son tan caras que económicamente no es rentable construirla. El profesional indica que existe un estudio al respecto que data del año 1996 que indicaba que no era factible construir en el sector de Pampa Alegre. Sin embargo, las autoridades de la época hicieron oídos sordos y se desentendieron de este estudio y de esta advertencia, una situación que generó la molestia de los vecinos que representaban a ambos sectores. Porque también había, según también se dijo, había una carta de la Dirección de Vialidad donde se señalaba que el Servio no debía construir. Sí, exactamente. Ahora nos van a entregar todos esos documentos a nosotros porque de ahí vamos a empezar a trabajar y a perfilar las acciones que vamos a tomar como comunidad. Porque no podemos seguir en la incertidumbre y que los vecinos sigan sufriendo como están sufriendo. Porque ellos empieza a llover y ellos empiezan a pasear por arriba de ese muro a ver cuánto va subiendo el río. Y eso no puede ser, no es salud para nadie, ni tranquilidad. Señora Meri, usted dijo que iban a demandar al Estado. ¿Cómo es viable eso? Bueno, con todos los antecedentes que tenemos, nos favorecen los antecedentes, 100%. Está en el estudio, está la carta donde le dijeron a ellos que no lo debían hacer. ¿Y por qué lo hicieron? Porque éramos nosotros gente pobre, gente con poca educación, sin recursos. Por eso tienen que hacer eso. No, todos tenemos los mismos derechos humanos de tener una buena calidad de vida.